A principio de año hicimos un video, una comunicación para recibir a los estudiantes de las nuevas generaciones. La pandemia ha marcado nuestras vidas desde hace 2 años. Hemos perdido seres queridos, en algún caso vinculado a la pandemia, pero también han habido nacimientos en esto que denominamos la comunidad de la psicología o de la Facultad de Psicología. Reconocemos todos el esfuerzo enorme que han realizado docentes, estudiantes, egresados, técnicos administrativos y de servicios generales de la facultad y el esfuerzo enorme que han realizado los ENURES, ¿no? El interior, sobre todo el litoral norte particularmente. Ha sido un año muy difícil, pero ha sido un año que hemos aprendido mucho de la virtualidad y la estamos utilizando como un instrumento. Pero la presencialidad es el modelo más adecuado, el encuentro, la capacidad de construir espacios de encuentro en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, seguramente vamos camino, lo aseguro, vamos camino hacia una presencialidad muy fuerte, donde mantendremos cierta virtualidad en el primer año y en algunos cursos incluso también serán presenciales. Para eso estamos realizando procesos importantes como el nuevo Estatuto del Personal Docente en toda la Universidad de la República. Trabajó este estatuto mucho más adecuado. A su vez, hemos sido muy bien evaluados a nivel de la universidad, muy importante, donde salimos clasificados en primer lugar, y para ello estamos en un proceso de poder desarrollar de mejor manera una justicia vinculada con las inequidades en la relación docente-estudiante de distintas facultades, particularmente la nuestra. Y de ahí que vamos a apostar al ascenso de los grados más deprimidos salarialmente en el proceso académico, como son los grados 1 y grados 2, que pasarán a los grados 1 a 2, los 2 a 3. Ha sido entonces un año de enorme esfuerzo, pero también un año donde hemos logrado cosas importantes. Hemos recuperado viejos convenios, se han mantenido y hemos instalado nuevos convenios para este proceso. Las condiciones serán mejores, sin lugar a duda, de alguna manera lo que necesitamos es seguir aprendiendo nuestra diferencia, que la facultad sea un espacio para cuidar a otros y cuidarnos a nosotros, que la diferencia sea una potencia y no lo que nos separe, que aprendamos a habitar la facultad, a estar en la facultad, a vivir en la facultad, a quedarnos en la facultad. Acabamos de hacer unas elecciones parciales universitarias, vamos al año que viene a hacer unas elecciones totales de los espacios de cogobierno donde participan estudiantes, docentes y egresados, el lugar de la política específicamente académica de la universidad está siendo renovado, entonces las condiciones apuntan a un momento mucho más interesante, mucho más alegre. Finalmente, hemos decidido impulsar con mucha fuerza para ser certificados en el modelo de equidad y género, particularmente en una facultad de las características de la Facultad de Psicología. Así que lo del principio, reconocer nuestro esfuerzo y sobre todo tener una feliz fiesta, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y descansemos y nos reencontramos en febrero o marzo.